Listo, listo, listos para la chamba, mi gente. Melissa, ¿cómo estás? Llegué tarde. No, hombre, llegate. Qué bueno que te encuentres bien. No, yo, nosotros también, aquí andamos. Vamos a conducir al Castores, ahora vamos a echar, vamos a manejar la caja también. So, paquetes, paquetes de Castores, mi gente. Paquetes de Castores. Vamos a conducir el Castores, así es, aquí lo tenemos listo y preparado ya, listo, con todo y su caja respectiva. Así es que vámonos, vámonos a chambear. Feliz sabadito, mi gente. Feliz sabadito, frillito, frillito, porque está frío. Oh, pero con un cafecito calientito se arregla la cosa. Se pone el asunto, pero al pelo. Así es de que vamos alineando por aquí vamos a ver el escritorio, vamos a ver aquí el escritorio gamer, a ver si no le, no nos cajeamos con el café y lo echamos encima de la PC, entonces sí, en la puritita chapa. Vamos, vamos, vamos a conseguirnos el primer trabajito porque ya, ya es hora, vamos a ver, conducir, 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 pururum, pam. Bueno, Las Vegas, ¿qué tenemos en Las Vegas? Vajillas, 17 toneladas, 14 de televisiones. Vamos, vamos a ver acá para que no estén tan largos. Tutututun. Aquí está una de papel usado. Hombre, papel usado. Bueno, ahora vamos a checar este acá. Vamos por aquí, por acá. Está muy livianito. Yo quería algo más pesadito. Quiero ver aquí las llantas, otra aquí 18 toneladas, vamos a ver las llantas, a ver esto otro, las iguanas, vamos a checar uno un poquitito más largo. Ah, pues como que botellas vacías, no, llénenlas, llénenlas, pónganles algo, como que vacías. Aquí está uno de 15 toneladas, otro de 15. Vamos a este de Utah, vamos acá para Utah. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Wyoming. Acá yo creo que a Montana casi no le hemos caminado, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a dejar ahí así. Efectivamente es un mod, Melissa. Efectivamente este camión es un mod. Y voy a checar. Voy a checar al taller a ver si, no sé si subí un paquete de rines o algo, voy a ver si, a ver si es cierto o estoy mal. A ver si. A ver si le pudiésemos poner otro rines para ponerlo bien guapo. A ver, aquí tendríamos que ir. A ver, los rines. Aquí tenemos rines. Sí. Sí. Aquí le vamos a poner unos rines bien guapotones. Ande cañón, uno está más chiquito que otra llanta. Vamos a ponerle esa llanta peligrosa. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver si le podemos poner ese coloreteado ahí. Ahí ya me gusta combinarlo ahí. Ahí vamos a poner ese. Vamos, vamos, vamos. Vámonos con los rines, a ver qué tenemos aquí. Tiene una buena variedad de rines.
Están chidos, están chidos. MX, ¿cómo andas? Ya echaste el lente, ¿cuáles? Ya echaste el lente, ¿cuáles quieres? No, yo los ando checando a ver cuáles me gustan, Melissa. A mí me gustaron estos, así que le voy a poner estos. Le voy a poner estos rines. A mí me gustaron esos rines. Estos rines para aquí atrás. Ay, José Mecho, ¿qué pasó? Aquí me los cambiaron. Me los cambiaron, ¿cuál era? Creo que son estos. Estos rines, esto lo vamos a poner aquí. Sorry, Melissa, pero lo voy a poner estos. A mí me gustan estos, así que le voy a poner estos. Ah, cabrito. Acá ya es otro rollo también para el de atrás. Ah, cabrito. Vamos a poner este otro mejor. Ay, así lo vamos a dejar. Ay, así no lo vamos a mover más nada. Más nada, Melissa. ¿Cómo que? No, no, Melissa, espérate. Bueno, es que digo, pues si lo voy a poner a mi gusto, ¿cómo quieres, Melissa? ¿Cómo crees, mija? No. Ah, me faltó el remolque. Podemos comenzar. Espérate, deja echarlo para atrás, muchacha. Fíjate, Pancracia, tú traes prisa o qué. Tenemos un viaje ahí y un pedido, pero. Vámonos con la caja. Vámonos con la caja a ver qué lo vamos a hacer. A ver qué tenemos ahí, está bien. Aquí lo vamos a meter. Esa. Ahí ahora. Ahora, lo aquí lo. ¿Cuál fue el que le metimos? Este. Este le vamos a meter del mismo a las llantas. ¿Qué pasó? ¿Por qué aquí me mandas por otro lado? Aquí, bueno, aquí no hay. Aquí ya es otro rollo. Aquí ya es otro rollo. Y ahí quedó. A ver acá, ¿qué onda? ¿Qué onda aquí? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ahí estamos bien. Ya quedamos ahí. Quedó chido, chido, chido. Ahí está perfectamente bien. Ahí me gustó, ahí me gusta, ahí me gusta. Ahí me gusta. Tenemos carga pendiente. Vamos a ver si no nos la han quitado. Ay, discúlpenme que exuerba mi café, pero está caliente. Vamos a ver dónde quedó nuestra carga. Se me hace que no la botaron.
Tarán, 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 tarán. ¿Dónde está nuestra carga? ¿Ya, ya no la quitaron? Qué padre. Qué pronto. ¿Qué no era esta? Sí. Ok. Vámonos, 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 Melissa. Vayamos. Ahí quedó chulo, lindo de bello. ¿Cómo es que no? No sé por qué me agrada meterle ese rojo en medio de los rines, ahí abajo. Siempre me gusta con... Lástima que aquí a la llanta de atrás no pude. Gira a la ¿No? derecha. Pancracia, ya voy, ya... Gira a la izquierda. Esa pancracia. No, es que bonito se ve el castor. Es como es que no, y nomás, qué chulada. Quedó hermosísimo. Vámonos, vámonos, vámonos. No te duermas, Yamir, vámonos. Quedó hermosísimo, quedó bien guapo. Así como el Yamir de guapo. El Yamir de guapo. ¿Sí te gustó, Melissa, así como quedó o no? ¿Ya te vas, Melissa? Bueno, pues gracias, gracias por pasarte a saludar. Muchísimas gracias, cuídate mucho. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Ok. Gira a la izquierda. ¡Ah! Ya, 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 ya voy a ir a la izquierda. Ya voy allá en sentido contrario por andar. Que digo, bueno, digo, ¿es cierto o no es cierto? Digo, Melissa dice, ya me voy. Lo siempre y no, Melissa. Tú nomás me estás vacilando, Melissa. Tú nomás me estás vacilando. Freno, freno, freno. ¿Dónde tendremos que ir por nuestro viaje? ¿Quién sabe? Vámonos hasta este carril porque creo que... Ok, no, vamos a dar la vuelta para el otro lado. Ya ni sé. Ya ni sé ni dónde me tengo que... Yo creo que sí en este carril, para irnos derecho, ¿no? Vaya recto. No le frene, Continúe a la písele, Wichi derecha Domínguez. y vuelva a girar a la Ese derecha. Wichi Domínguez ya le va. ¿Cómo ves? Le frena en lugar de darle. Melissa la risa. ¿Andas vacilando, Melissa? Gira a la derecha. ¿Con cuál quedaba mejor? Digo, según tú, Melissa. Me eché la luz en rojo. Ya me dieron mi primer multa, ya valió. No, no, es que es el gusto de cada quien, Melissa. A lo mejor a ti te gustaban con los otros, pero a mí me gustaron estos. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. A mí al puro hilo, no es que los Gira a la calé izquierda. y me gustaron mucho estos que puse. Vámonos, vámonos, vámonos. Y me gustaron mucho estos. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. No, pues los de adelante también los puse, no, no son iguales. Gira a la derecha. Mantente a la izquierda. Creo que nuestra empresa nos queda a la... Aquí, aquí merito mero. Aquí merito mero, aquí merito... Ay, ay, ay. Ya hemos llegado. Gracias, Pancracia, pero aquí vamos a agarrar nuestra carguita.
¿Cuánto castor hay aquí? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Quieres que cambie de nombre qué? ¿Mi canal? Así, o sea, en lugar de llamarme Yamir, me llame de qué manera me llamo. ¿Qué nombre me pondrías, Melissa? Pero es que está muy largo para poner todo, para que aparezca así, queda muy, muy, muy largo. Ay, hijo su mecha. Es que ando muy allá. Sí, necesito aventar el camión muy. Ando para la. ¿Ves que no sé reversear así sin agarrar la otra toma? No, no, nomás no me acoplo. Yo no puedo parquear ahí pa. ¿En dónde ando? Qué mal ando parqueado, mira nomás. Pero requete mal. Requete mal, no, nomás no. ¿Y nomás? ¿Cómo ando? Ay, cabrito. Ah, qué mal hecho, pa. No, no puedo, no, no, nunca, nunca. Nunca he sabido reversear con el troque, ¿no? No, 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 no. La neta, camioneta. Ahí lo voy a cargar, si no nunca voy a cargar este trocomóvil. No he podido reversear un camión aquí. Mejor en American Truck y Euro porque juego más el American. De repente le cambiamos, pero no sé. Por ahora ahí estamos. Dijimos que vamos a llevar papel usado. Siempre llevamos papel usado, dice.
Puro papel usado. Guácala, de pollo. Todo preparado, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Así está mejor, o sea, cortito como Yamir y sus aventuras, está bien, pero ya como para Gira a la derecha. ponerle Euro y American y todo eso, pues Yamir y, o sea. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Ok, Pancracia. Gira a la derecha. A ver cuántas multas nos van a dar. Ya por lo pronto ya nos aventaron una por Continúe a andarnos la derecha y vuelva pasando a el girar a la alto, derecha. porque ya las activé. Gira a la derecha. Ya las activé las multas. A ver cuánto. Y a ver aquí a ver si cuenta como multa. A dar la vuelta, hacer esta vuelta. Que no. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Okay, Pancracia. Gira a la izquierda. Hoy no se ve la luz. Quedé todo atravesado. Así sí, Yamir y sus aventuras, claro que sí. Así sí, así sí me gusta. Ay, una disculpa por andar absorbiendo el café, pero bueno, a veces ya ni es por caliente, sino que ah, ya se me volvió costumbre, como que lo saboreo bien mucho cuando lo absorbo, cuando lo saboreo, así como que ay, no, hombre, qué bárbaro, está buenísimo mi café. Calientito para el frillito que está haciendo. Ay, hombre. Dice Melissa, ya me voy, dijo hace rato y dice, ah, no es cierto. Pero se me hace que sí se fue ya. Me hace que ahora sí ya se fue. Mejor. Hacemos la luz porque si no, sí nos van a tronar. Tenemos 6 horas 49 minutos para llegar a entregar este viaje, así que vámonos, vámonos. Vamos a quitar estos espejos. Lo que voy a hacer es que lo voy a nivelar. Y a mí siempre, no sé, a veces no quedan muy bien, pero pues siempre a mí me gustan ponerlos. Que se vean los dos espejos. Por ahí así podría ser. Madrina, ¿cómo está, madrina? Es que
Es que se acuerda que se acuerda que el bus de no le pudimos poner la placa, madrina. Así que no hay, no ha habido quien. Ya ve que luego le corrió ¿cómo? Uy, ya valió. Estoy muy bien, gracias. Okay, Melissa. Vas a llegar, pero Vaya lecto. no sé a quién se los vas a poner, Melissa. No sé a quién se los vas a poner. No, sí, madrina, no, es que usted siempre quiere, como que quería poner a ¿quién era el que estaba ahí en línea? Que lo quería ahí que ligara con el pobre, la pobre, con el pobre autobús. Dije, no, hombre. Imagínese cómo está el mofle del autobús sin cambio de aceite, todo negro. Ay, madrina. No, haga reír, madrina. Oye, ya se regresó la ¿cómo se llama? La esta de Huicho Domínguez, ¿verdad? La limusín. Hombre, imagínese. No, sale todo chamuscado. Madrina. Es muy raro eso, ¿no? Es muy raro eso, madrina. No, no, todo sale todo chamuscado. Mejor se fue, el chavo, mejor dice, no, ahí muere con el. Ahí muere con la madrina Zaira, dice, no, mejor se salió y se fue el chavo. Hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, hay que dar bien los espejitos, ahí se miran bien. Ahí se mira bien para Continúe a la atrás. derecha y vuelva a girar a la derecha. Ok, Pancracia, no te preocupéis. Gira a la derecha. Ya dijiste, Pancracia, vamos a la derecha. Traemos a los castores aquí, al castores, madrina. Mantente a la izquierda. Se ve guapo este camión, mire. Traemos su respectiva caja del castores aquí con su remolque castores. El tractocamión también, por supuesto, del castores. Oh. Ya me multaron, madrina. Ya me multaron y le recargué un carro ahí. Me le recargué un carro y pues ya me multaron, madrina. Ya traigo las multas activadas y ahora sí me van a cajetear. Pues provecita de la Bambi, pues se quedó soltera, pues sí, pues. Por ahí le vamos a conseguir un camión. Le vamos a conseguir uno de su especie, madrina. Vamos a tener que conseguir pareja de su especie, porque si no. Vamos a exceso de velocidad, a ver si no nos multan, porque sí me van a multar. Amigo Rubén, ¿cómo está Rubén? Saludos, saludos. Si no, madrina, es que tenemos que conseguirle uno de su especie.
Yep. Ya le voy otra vez recargando, no, hombre, déjame, déjalo rebaso. Déjalo rebaso, ya se quedó el otro allá atrás. Vámonos. Opa, opa. Mi camión, mi camión. Ya ando raspando. No, yo creo que le va bien uno de su especie, madrina. Uno de su especie, para que no se agüite. Qué nombre. Para que tengan bambinitos. Para que la bambina tenga sus bambinitos. No, 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 no. No tiene que ser así, no, no, no. No tiene que ser un macho bien macho. Listo, ahí está. No, pues qué bueno, Melissa. Ay, 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 ay. ¿Qué dice Melissa? No importa, encontraré una nueva ruta. Pancracia, deja ir a pesar a la báscula, Pancracia. Pues los que traigo, los que le puse, están tan chidos, tan chidos, chidos. Son los mejores. No, 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 tenemos que mirar eso, madrina. No tiene que ser, tiene que ser con su galán. Porque aquí, no es que sea, no es que discrimine, pero no, es que yo jamás he sido de acuerdo. Jamás he sido, jamás, no, hombre. Qué feo lo feo que sea una balbina con otra balbina, no, güey. Tiene que ser balbino con balbina. Aunque se llame igual, ¿eh? Pero no, pues Melissa. No, estos son los más chidos. Estos que traigo son los más chidos, chidos, chidos. Chido. A ti te gustan los otros, pero a mí me gustan estos. Imagínate, Melissa, si tuviéramos los mismos gustos todo el mundo, ¿no, hombre? Y hay que buscarle un pretendiente a la balbina. Puede llevar el mismo nombre, el balbino, pero no, que sea mujer, no. Quite de ahí, no, eso no va, no es válido ni en la vida, a mí ni en los humanos, menos en los camiones. Ay, 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 ay. Ya me zambutieron otra multa de 900, me la recargué al carro que venía ahí. Ay, 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 ¿por qué creen que los desactivaba la, desactivé las multas y las activé y me van dando para? Oye, ya, $900 cada recargón, no, hombre. No tiene. Tiene que ser un bus. Tiene que ser un bus, este. Por ahí le. Se me hace que por ahí lo tengo, madrina. Por ahí tengo el Mercedes-Benz en bus. Ese es, va a ser el mero macho. Creo que tengo el Mercedes-Benz en bus. El Mercedes-Benz. Ah, qué rico está mi café. Madrina, me estoy tomando un cafecito bien rico. ¿Y sabe qué?
Tengo gansitos. ¿Quiere uno? Le invito un gansito, Marinela. Sí, se me hace que por allí tengo el Mercedes-Benz. Y va a ser el mero mero petatero de Balbina. Pero, ok, yo voy a aclarar algo, porque no, al rato no va a empezar con que un trío y que no sé qué, que empiece con cositas raras, madrina. No empiece con cositas raras, va a ser, ok, y va a ser el Mercedes-Benz, el mero 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 macho, el mero mero de la Balbina, así de fácil. Sale, sale, no, bien rico los gansitos, madrina, no, hombre, estoy tomándome un cafecito. Tengo gansitos y también tengo marinelas, también unos chocorroles, cremositos bien sabrosos, no, hombre, puro chocolatito. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Te chocaron? ¿A poco no se te antoja, Melissa? Un gansito bien rico. Yo le platicaba a Madrina Zaira que a mí me gustan los gansitos, pero los pongo en el congelador, que se pongan así congeladitos. Y así me encantan, me encantan. Me encantan bien congeladitos, porque de hecho no creas que se hacen piedra, no. Se quedan así como es dulce y nada más se ponen así bien duritos, sabrositos. No, hombre, bien ricos. Bien rico los gansitos en el congelador, uf, con un cafecito calientito. No, hombre, Melissa, ¿a poco no se te antoja? Sí hay gansitos por allá por Venezuela, Melissa. Sí, sabes qué es un gansito. A lo mejor no los conoces, pero a lo mejor allá no sé, no los debe de haber gansitos en Venezuela. Hombre, bien ricos, bien ricos. Y te digo que también me compré un paquete de chocorroles, Andy Cañón. Me es que un paquete de 8, no, hombre. No puede faltar, no puede faltar los chocorroles o los gansitos aquí. Ay, 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 ay. Me quitaron el vuelo. Era, riquísimos chocorroles. Le andamos haciendo promoción al Marinela, se da. Y sin ninguna paga, sin ninguna nada. Pero no, qué ricos. Y ahí van. ¿Ese que lleva maruchanas? Lleva un remolque de maruchanas. Me pareció haberlo visto, el remolque de Maruchana. ¿Cierto? ¿Sí dice Maruchanas en su remolque del cristiano que va aquí enfrente? Oye, carrito, dame chance, ¿no? Quiero alcanzar al Maruchanas. Me pareció leer que son el que lleva un remolque de Maruchanas. ¿Pero qué lleva las maruchanas a granel o qué? Voy a tener que rebajarlo por acá. El carrito ya me ganó ahí, yo quería ganarle atrás. Le voy a tomar una foto ahí a la pasada. Las maruchanas. A ver, déjeme, voy acá. Otra multa de 900, upa, por andar acá queriendo sacar las maruchanas. ¿Por qué no se ve tan bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues estoy ciego, yo no alcanzo a ver bien.
me pareció ver estos maruchanas, pero no puedo alcanzarlo. Hay que meter otro cambio. No me queda de otra. Si son maruchanas, acérquete. ¿Las lleva a granel o qué? ¡Ay, ya lo atropellé al maruchanas! Si son las maruchanas. ¡Wow! No, bueno, es que yo solamente lo que hago, madrina, que no se lo vaya a ocurrir, porque ya me acuerdo que el otro ya andaba queriendo hacer un trío con este. Ya se me olvidó. ¿Cuándo no se me olvida, da? Por eso yo simplemente me acordé ahorita y dije, no, déjale recalco a mi madrina que no se le va a ocurrir. Ay, queriendo hacer tríos ahí, no, ya tenemos al. Ya tenemos la pareja de Balbina. No más, no, por eso, y simplemente le recalco que no se le vaya a ocurrir, ¿eh? Es nada más eso, que no se le vaya a ocurrir. Ya mi monito está poniéndose azul, ya va a querer ir a dormir, por eso no me gusta activar las multas, porque ya llevamos como 4 choques, nomás de a 900 cada uno. Ya casi me sacan 4000, ya llevamos 3600 de puras multas. No, hombre, van a salir debiendo 3600 de puras multas. Bueno, madre mía. Qué bueno. 3600 de puras multas llevamos ya ahorita, 4 accidentes, no. Ya vamos a exceso de velocidad, hay que bajarle, porque si no. Qué bonito lo bonito. No me dice cuánto tiempo me queda para dormir. ¿Por qué no me dirá? Nomás está poniendo azulito el mono. ¿Y yo sí qué, madrina? No, yo tampoco lo voy a hacer, ¿no? Por supuesto que no. Soy el primero en protestar, madrina. ¿Cómo cree que yo que yo sí voy a querer? No, güey. No, güey, José. Soy el primero en protestar de que eso no debe ser. Ni tríos, ni tampoco mujer con mujer, ni hombre con hombre, ni nada de eso. Esas son cosas, son macabras. Cada quien con su cada cual. A ver cómo dice la canción. Oh, mujeres tan divinas, no nos queda más que amarlas. No, pero es que las mujeres son hermosísimas. Yo como hombre, yo digo que no hay cosa más hermosa que la mujer. Gracias Dios por mandarnos la mujer, como madre, como esposa y como hijas también. Gracias Dios. Mujeres divinas, sí señor. Oye, de ahora enciende de mujeres divinas. Yo estaba estudiando el requinto de las mujeres divinas, pero no me lo he podido aprender. No sé tocar guitarra, ¿da? Porque desde que era un chiquillo me gustaba tocar guitarra, pero nunca me enseñé, madrina. Nunca me enseñé a tocar guitarra y todavía. Ya con mis 85 años y todavía tengo ganas de enseñarme, pero no aprendo. Tengo mi guitarra y por ahí la talareo.
Estaba estudiando el requinto de mujeres divinas, pero no me lo aprendí. No me lo he podido aprender. Apenas si le llevo como casi la mitad del requinto ya aprendido. Ay. Ya vamos recio, vamos recio. Bájale, bájale, tengo la chancleta bien pesada. Cuando menos acuerdo ya voy como, lo que voy a hacer es quitarle un cambio. Ya cuando acuerdo ya voy como a 100.000, dijo la changa. Andamos acá por el estado de Utah, mi gente. Muchas gracias por esos likes. Llevamos 330. 330 suscriptores. Así es que nos queda nomás 170 para llegar a los 500, mi gente. Ayúdenme, apoyen al canal aquí del Yamir y sus aventuras a llegar hasta los 500 en este año, mi gente. Y compártanlo, suscríbanse, denle like y apoyarían mucho a este canal para llegar a los, por lo menos a los 500, lo que resta del año. Y el año que entra, pues nos vamos por esos, por los otros 500, mi gente. El siguiente año por los otros 500, así que pues ahí les encargo el changarro del Yamir ahí para que lo hagan crecer, por favor, por favorcito. No cuesta nada, no cuesta nada, nada más ahí activar ahí el botoncito de suscripción, ahí donde dice suscríbete, ahí nada más. Ahí dale clic. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones hasta tu teléfono móvil. No cuesta absolutamente nada. Y sí, me apoyaría un montón. No, 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 no. Si ustedes ganan, yo gano, mi gente. Gracias, gracias, gracias. Estamos despacio en el canalito, pero pura calidad, eso que ni qué. Puros suscriptores de calidad, ¿no? Aquí no hay de otra más que puros de calidad, mi gente. Mantente a la izquierda. Oh, quiero que Pancracia, ya saben. Dice, ya sábanas, ¿para qué cobijas? vamos ahí, que siga, que venga, venga, venga el cafecito. Son las 4:43 de la tarde. El chango se quiere dormir, ya va cansadón el chofer, al ratito va a empezar a bostezar como el oso, digo, como el oso. Famoso polar. Mantente a la izquierda. Pancracia. Pancracia no puede ir a la izquierda, Pancracia. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Para dónde me mandaron? ¿Dónde me mandaron? Para otro lado, porque aquí hay un accidente, Pancracia. Aquí hay un accidente, Pancracia. A tener que retornar allá a ver si acá no va a salir con que está bloqueado. Bueno, vamos a ir al carril derecho porque vamos a hacer un return. ¿Qué dice madrina? ¿Qué dice? ¿Qué dice PBZ? Salga a la derecha. Ok, Pancracia. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Jeep, jeep, Pancracia.
Yo soy malo para entender en abreviado. ¿Por qué? Porque pues el Yamira estudió nomás como a tercero de la primaria, imagínense. No sé leer en abreviado. ¿Qué? A ver, Continúe a la explíquenle a izquierda y vuelva a este girar a la pobre izquierda. Yamir qué significa PVC. Corre, Gire a la corre, corre. izquierda. Ah, ya se nos puso la luz. Fíjate, okay, vámonos, vámonos. Padrina, ¿cómo es que? Ya, hasta cita y todo. La vamos a llevar a un café o a dónde la vamos a invitar. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. ¿La vamos a llevar a un café o qué? Salga a la derecha. Okay. Qué bonito se ve el Castores ahí nomás. Qué bonito lo bonito. Aquí salió la foto ahí en el mero mero puente con los edificios al frente. No, chulada de foto que quedó. Por ahí nos la van a poner de pronto. Vamos, hay que citar al café. Fue en un café donde me enamoré, fue en un café. Cuando la vi por primera vez, fue en un café. Yes, dice madrina, yes. Ese a poco no es la cita, la primera cita, la cita, pues hay que invitar a un café a la Balbina y ahí lo vamos a. Y ahí va a estar esperándola el galán. Ay, 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 agárrese. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la Ok, derecha. Pancracia. Ay, con permisito, Red. Con permisito, porque tengo Salga a que la salir. derecha. ¡Hija! Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Va a ver qué pedirle que nos haga un mote Gire a la derecha. de el Rayo McQueen, el carro de Rayo McQueen, para traerlo aquí al canal con el troque Rayo McQueen y que nos haga la familia McQueen. No, Mantenga a la pero derecha. cobra mucho por hacerlo los mods. El Yamir no tiene dinero para pagar los mods. Si tuviera dinero le mandaba hacer la familia McQueen. Y también, pues ahora sí que ponerle su nombre a la Balbina y a su futuro marido que se llama Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. ¿Sí, no? Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. A tener que meternos a esta línea aquí porque dice izquierda y para izquierda y luego después Gire a la más izquierda. izquierda. Ok, Balbina, digo, Pancracia. Espérate porque nos multan. Ana Sánchez, ¿cómo estás?
Sí, se llama American Truck Simulator y pues lógico se juegan en la PC. Es para computadora solamente, para la PC. Vaya recto. Un saludo, Ana. Y el juego, pues ya te lo repito de nuevo, se llama American Truck Simulator. Y es solamente para PC. Vamos ahí. Gracias, gracias Melissa por ahí anotárselo ahí para Ana, para que lo lea ahí y ya lo. Está chido este juego, Ana, la verdad. La verdad, el que tenga Continúa a la la forma de izquierda la y manera de vuelva a girar a la jugarlo, izquierda. se lo recomiendo. Está chido el jueguito. Gira a la izquierda. No, ya te digo, Melissa, no, pues el Yamir apenas si agarra mod, que están liberados a mod free, porque no puedo pagar un mod. Si no, pues le mandábamos a hacer el mod a la familia. Claro que me gustaría tener la familia McQueen aquí en el juego. Tuviéramos su carro arreglado con sus pinturas. También a la grúa y a los amigos también. Pero, o sea, traer toda la familia McQueen aquí. Pero sale caro mandar a hacer mods. Pero si los hace, los hace free, pues que a todo más fuera. Sí, es triste. Esté preparado para Ok, girar a la te izquierda. llamas Juan, ok, Juan, así Gira a la es. izquierda. Ay, ya, pues ya me multaron, otra multa más, me eché la luz para andar leyendo a Juan. No te preocupes, nomás hay una disculpa por si de repente se me olvida. De repente se me olvida porque pues, llamarte por tu nombre, Melissa. Mira, aquí te presento a Melissa. Melissa también es un niño de 10 Esté añitos, preparado para girar a la pero también derecha. tengo entendido que usa la cuenta de su mamá, por eso aparece Melissa. Gira a la Pero él es un derecha. niño, no tenemos su nombre, yo creo que lo guarda por privacidad, no sabemos su nombre. Dice que a él no le. Aquí es donde se Que a acaba. él no le, no le, no le molesta pues que le llamemos Melissa, pero sabemos que es un niño de 10 años, así que tú aclaras, dice que no eres Ana, te llamas Juan, ojalá que no se me olvide. Pero bienvenido aquí al canal, Juan. Sí, es un juego chido, es un juego chido, pero así se llama American Truck Simulator. Y se juega nada más en PC. Aunque también por allí se puede jugar en Android, en el celular, por ahí lo encuentras. Pero como te digo, también lo puedes jugar. Pero este juego es de paga. Este juego lo encuentras en Steam.com. Ahí lo encuentras el juego. Porque solamente se juega así de esta forma. Así que ojalá que te sirva esta información. ¿Quieres las trompetas del camión o quiero que a ver va? No tiene mucho. Creo que es la normal. Porque este troque es el Kingor T680. El Kingor W900, ese le cambia uno las cornetas y lo puede uno combinarla y suena un poquito diferente. Y pues este tiene nomás. No tengo ningún mod de cornetas. Este es la corneta, pues la base. Una corneta base. Cálmese, madrina, pura espada aquí. Todos son bienvenidos. No me diga, no me diga, digo. Ya mejor no digo nada.
Vamos a buscar otro viajecito. ¿Por qué? Porque está todavía chance, todavía hay chance. Estamos aquí en Tarán Tarán. A ver si nos halláramos un viaje para. Yo quisiera ir a acá a esta a Montana. A ver si nos halláramos un viaje para por allá para Montana, para viajar para Montana. Dije Montana, no para. Este me lleva para el otro bando, ¿no? ¿Por qué, Pacho? Además, estos viajes están como. Como dijera mi santa madre, decía mi mamá, como tan. Están como la cuaresma de largos. Pero ninguno para el lado de Montana. Vamos a ir este ya. Puros a la cuesta abajo. Ahí va uno para arriba. Otro más. Otro. Vamos a ver si nos le acercamos uno. Ahí, pues su mecha se está larguísimo y para abajo. Bueno, vamos a agarrar ese y aquí a ver si ya de aquí podemos agarrar otro para allá. A ver, vamos a checar. Ese y este ya entró a Montana. Vamos, este. Este dice que son 19 toneladas de bebidas. Vamos a agarrar este porque aquí sí ya me hizo el paro. Entró a Montana. Vamos ahí. Hora de conducir. Estamos en vivo, Juan. En este momento estamos en vivo, en directo, a todo color. Pues ahorita te están escuchando. Si manda, también te pueden leer ahí. Porque estamos en vivo. Ahí mismo en el video lo dice, estamos en vivo, no es un video grabado ni nada. Por eso estás hablando conmigo, porque estás en vivo. Y te doy la hora, aquí estamos en, yo radico en California. Y aquí en California son las 6:49 de la tarde. Estamos en vivo y a todo color, Juan. Así que quieren mandar algún saludito a alguien, pues estamos en vivo para que ahí hable la invitación. Posible eres nuevo aquí en el canal, Juan. Si eres nuevo, ahí te. No es obligatorio, lógico. Ahí nomás te es una sugerencia. Es. ¿Qué pasó? Me. Por aquí, no, sí, es por acá la salida. Ahí te hago la invitación para que te suscribas. Y pues si tienes la oportunidad de compartirlo por ahí con tus amigos, con tus familiares, compártelo si les gusta el juego. Y así es que suscríbete por ahí, activa la campanita para que cada Gira a la vez izquierda. todos los días hacemos en vivo. Todos los días, a veces que me da la flojera o no tengo la chance, ¿verdad? Porque a veces pues y lógico que sale uno un poquito con la familia. Pero todos los días estoy haciendo, casi siempre ahorita en la tarde, haciendo los en vivos. Esté preparado para girar a Todos la los días derecha. hacemos uno. Hay veces que hacemos dos. Pero todos los días, así Gira a que la ahorita estás derecha. en vivo y en directo y a todo color. Ok, Pancracia, ya dijiste. Traemos este hermoso camión del Castores. Por ahí tenemos guardado el de McQueen. A ver si no me multan. No, ya se puso la luz. Dice que nuestro viaje, nuestra carga está aquí a 33 minutos. Ay, 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 ay. Es que banqueteé. Así es que vamos a cargarla. Son las 7. Ay, ay, ay. Se va a hacer de noche, pero ni modo. Vamos a cargar. Por allí el choferín hay que descansarlo. Esté preparado para girar a la derecha. ¿Qué hubo? Ya dijo Pancracia. Porque hay que llevar a dormir al chango porque ya le está pegando sueño. Gira a la derecha. Le está pegando sueño al chango, al choferazo. Todos los días, Juan, todos los días subo. Todos los días por la tarde hacemos en vivos. Vaya recto. Un saludazo hasta Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos, Hugo. Saludos hasta Ecuador, mi gente. Claro que sí.
Un saludo y un Continúa a fuerte la abrazo por derecha allá hasta el y vuelva a Ecuador. ¿Qué girar a horas la traes en derecha. Ecuador, Hugo? ¿Qué hora serán Gira a allá? la derecha. Ok, Pancracia. Nosotros aquí ahorita en California tenemos la hora de... Faltan 8 para las 7. 8 para las 7 de la tarde. Creo que esta madrugada van a cambiar la hora. Creo que esta noche le van a cambiar la hora, así que vamos a tener diferencia. Porque ahorita con México tenemos madrina Zaira, tenemos 2 horas, Mantente a la derecha. una hora tenemos ahorita de diferencia a México, porque creo que en México la cambiaron hace unas 2 semanas atrás. Y ay, aquí ya no se ve, ya no se ve. A ver si se mira la luz cuando se ponga en verde, porque si no. En México cambiaron la hora hace como 2 semanas, me parece. Así que ahorita tenemos una hora de diferencia de aquí, de California a México. Pero ya creo que esta madrugada la cambian y será otra vez 2 horas. Ay, señor, yo iba a chocar ahí. Aquí es mejor que me cambie para la derecha. ¿Por qué? Porque, bueno, más adelantito, después de la luz. Oye, se frena bien, tiene buen freno. Vamos, vamos, vamos. Vámonos para la... Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gracias, gracias, Pancracia, pero sí. Gira a la Corre, corre, derecha. corre, 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 tenemos luz. Qué vuelta aquí de... A ver, no chocamos, el que irá. Una vuelta aquí media rara. Se nos está oscureciendo. Entonces eso significa que tenemos 2 horas. Tenemos 2 horas ahorita en... Tenemos 2 horas de diferencia en el Ecuador. Yo creo que mañana pues ya van a ser 3. ¿Por qué? Porque te digo, van a cambiar la hora. Mantente a la izquierda. Le dan una hora para atrás. Así que... O más bien para adelante, porque... Ay, 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 los Continúe a la bomberos. derecha y Le continúe alcancé a pegar a recto. los bomberos, sí, tenía que ser. Le alcancé a Vaya dar un llegue recto. a los bomberos ahí y me dieron multa. ¿Ya cuánto llevo de multa, madrina? ¿No se acuerda? Ya llevamos de multa como unos 5 mil pesos, yo creo, de multa. Chale. Ahí vamos de multa sobre multa. Pues en el directo ya vamos como yo creo unos 5 mil pesos de multa, pero pues ni modo. Así es la vida. Quería manejar así como un poquitito más realista, porque por eso le activé la multa y el cansancio en el chofer. Pero sí, cada choque son 900 y Continúe a la no me derecha acuerdo y cuánto continúe recto. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Vaya recto. Ok, Pancracia, ya se nos oscureció. Se nos escureció. Ande, 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 ande. Aquí no está ni rayado ni nada. Yo creo que lo derecho. Esté preparado para girar a la derecha. Ok. Ahí está, ahí está, ahí ya está viendo Gira a pasar la el derecha. tiempo. Aquí vamos a entregar. Se acabó. Se acabó, Pancracia. Llegamos a con los castores.
Bueno, pero vamos a recoger, ¿verdad? Yo creo que andaba diciendo que. Yo diciendo que ya llegamos hasta el nombre, apenas y. Apenas y. Apenas y vamos a cargar. Wow. Y yo creo que aquí va a estar como de alarido, porque. Porque está nuestra carga metida allá detrás. Allá está detrás. Aquí tenemos que. Tenemos que sí o sí reversear. ¿Cómo nos va a ir? ¿Quién sabe? Pero está. Se reversea un poquito. Bueno, ya cuando agarro esta toma, sí, porque para reversear con los espejos, no le he armado. Voy a tener que acostumbrarme y tratarlo, pero no he sabido. No he sabido reversear para juntar mi carga con los espejos, la neta. No he podido. Ay, ay, ay. Si así, con esta toma me cuesta. Ahora con los espejos del camión, hombre. Ay, 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 miren nomás cuánta culebrilla. ¿Cuánta culebrilla llevamos ya? Santo Dios. Pues ahí merito mero, ahí lo vamos a cargar. Ande cañón, las 9:40 y tantos de la noche. ¿Qué vamos a llevar? Bebidas, 19 toneladas de bebidas. Y vámonos, porque Disfruta del viaje. lo vamos a manejar así de noche. ¿Para qué? Pues para que también se disfrute, ¿no? El andar de noche, porque es puro. De día, lógico que se mira más bonito el panorama, pero también se puede manejar de noche. Así que. Nos la vamos a aventar de noche. Luego voy a traer otro camión que tengo, un mod por allí, que es el T680 también. Y ese Gira a la tiene izquierda. una luz, trae detallillos por allí que no le funcionan, pero me gusta la luz que trae. Trae una luz hermosísima, una luz que parece la mitad del día, ¿no, hombre? Esa ni flojera da manejar de noche, porque no se cansa la vista, porque tiene bonita, alusa muy bien. Continúe a la derecha y continúe recto. Ok, Pancracia, ya dijiste. Vaya recto. O sea que aquí vamos a ir por donde llegamos. Pero dijimos que vamos a ir hasta. Bueno, aquí está muy. ¿Qué pasó con este mapa? Ahora sí vamos a ir a Montana. Vamos a ir a Montana, mi gente. ¿Cuántas horas vamos a manejar? 7 horas, Continúe a la 15 derecha minutos, está y bien. vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Giraremos a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Okay. Gira a la derecha. Pero aguantemos aquí, porque luego según se nos viene el tráfico, yo creo que ya lo vamos a ver. A ver si no nos multan ahí. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la Tenemos izquierda. que hacer otra vez la vuelta Gira a la izquierda. en B, ande cañón. Pues vamos ahí. ¿Quién sabe con qué? A ver, nos llevamos un carrito por ahí. Vámonos, vámonos. Párate, párate, porque nos van a multar si nos repasamos.
Y no, cuidado, cuidado, porque nos pasamos, sí. Casi nos Continúa a toca. la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Nos toca dar vuelta para la izquierda. Vamos a subir aquí a la superestatal. Gira a la izquierda. Ay, la cosa es de que no. Se me... Me pierde la luz. No se alcanza a ver ahí. Tal vez porque tiene muy... bajito el frontal o no sé qué onda. Vámonos. Ahorita te leo, Melissa, déjame enderezo un poquito porque si no... Ah, ok. Él se estrella y a mí me cobran. ¿Cómo? Melissa, ¿cómo que me dijiste viejo? ¿Así? Así, así, Melissa. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Así, Melissa? Sí, ya tengo 85 años, mijita. Mantente a la izquierda. Me mantengo a la izquierda, pancracia. Es que digo... Pero es que sí, ya estoy bien viejito, Melita. Yo soy un viejito de Mantente a la izquierda. 85 años. Ya tengo 85 años. Este amigo ya le va pegando sueño. Ya le pegó la pataleta. Tenemos que, a ver. Tenemos que llevarlo a dormir por ahí. Tenemos que llegarlo a dormir porque ya le pegó sueño. Son las 11 de la noche. Así que va a haber que llevarlo a dormir. Vaya, en la próxima parada lo vamos a llevar a dormir. Ese carrito, espérate, carrito. Continúe a la derecha Tengo que ir y a la vuelva a derecha, girar a la carrito. derecha. Gira a la derecha. Ahí vamos, Pancracia, vamos a la derecha. Es que leí, dice que un viejo. Dije, ay, esa Melissa ya me dijo que soy un viejo. Pero sí, estoy abuelito, mi hija, mi hijita Melissa. Ahí va el macue, ahí va el macue. Oílo el sueño que trae este amigo. A ver, que llevarlo a dormir porque si no nos van a... Ahorita se duerme y se para el trocomóvil. Si no, lo íbamos a dormir a tiempo. Así es que... Va a haber que llevarlo a dormir. Ya se puso en rojo. Así que vamos a ir a bajarnos a dormir aquí. Aquí hay un dormitorio. Aquí vamos a ir a llevarlo a dormir a este chango.
Este chango. Vamos a llevar a dormir al Yamir porque si ya se va durmiendo. Aquí merito mero nos vamos a bajar. Buscando una nueva ruta. Ok, Pancracia, pues tengo que llevar a dormir a don. Gira a la derecha. Tengo que dormir a Don Quijote. Bueno, a dormir se dijo. Andy Cañón, las 9:40 y tantos. Ya listo, listo, no, ya estuvo. Vámonos. Que ya se durmió bastante, eran las 11. Casi se aventó 12 horas durmiendo este chango, durmió mucho. Durmió mucho este amigo. Vámonos, ya son las 9:40 de la mañana. A ver, a ver, no se ve el carro, no se ve el carro, vámonos. Otra vez. Ya, Melissa ya durmió, ya se durmió, Melissa, párale, párale, pss, 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 para, párale, ya se durmió, ya, se acabó el sueño. Melissa se le pegó el disco ahí, el dedo, era cuántos. Pss, ay, Melissa. ¿Cuántos suscriptores tenemos, Melissa? Ya aumentó la cuenta. A mí acá me dice que tenemos 330. Y dice que tenemos 6 likes. ¿Cuántos likes tenemos y cuántos suscriptores? A ver si se han suscrito, mi gente. Síganlo compartiendo, por favorcito, por favorcito. Vamos creciendo, vamos, vamos para arriba. Dejamos caer otro cambio para que aquí podemos correr más recio, así que vamos echando. Ya me salí, ya me salí, ya me salí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De por qué? ¿Por qué dices que qué te perdiste? Wow, gracias mi gente. Teníamos 30 cuando comencé el directo. Ya teníamos 330, ya tenemos 334. Órale, gracias, gracias mi gente. Gracias, gracias por nuestros 4 suscriptores del día. Gracias mi gente. Qué bueno, no, 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 pues. No, no, qué bien, qué bien, qué bien que vamos. 4 en este directo. Gracias gente, gracias de verdad.
Ah, qué bonito, qué bueno, qué bueno. Vamos poco a poquito, poco a poquito. Acuérdense, síganlo compartiendo, síganse suscribiendo por ahí los que no están suscritos, para que me apoyen por ahí con 500, por lo menos terminar el año con 500, mi gente. Me diera mucho gusto que fuera mi regalito de Navidad, 500, 500 suscriptores. Aquí les voy a presentar el camionazo que traemos hoy, los que no lo hayan visto. Vamos al Castores. Paquetería Castores. Yo lo miraba por ahí con otros compitas los directos y lo miraba que lo manejaban el Castores, hacían convoys y eso de los Castores y yo decía, wow, qué bonito camión. Y bueno, por fin se me hizo tenerlo aquí en el canal. Paquetería Castores, famoso, bonito, hermoso este camión, el Kingor T680, precioso. Ahí se los echo a correr solito, vámonos. A ver si no nos accidentamos. Mira nomás qué bonita toma. Epa, ya me crucé, 900 más de multa. Me le crucé al carrito y ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Es que es un poquito difícil para controlar, manejarlo desde acá, así como va él. Es poquito, este. Epa, vamos a cabina, que vamos por fuera. Es muy difícil de controlarlo, como va manejando, va él solo, no hombre. Muy difícil, muy difícil controlarlo ahí como va. Me encanta esa toma, pero es difícil para controlar esa cámara ahí, no hombre. Así que no, nomás la pueden hacer poquito más de ahí un tramos directos. Y nomás poquito, porque si se tarda uno poquito, se sale uno. Y pues bueno, ya podía venir un recargón, un carro, otra multa de 900. Andy cañón. Ah, Melissa anda durmiendo, o sea, se puso mucho zzzz. Estaba durmiendo, puro zzzz. Yo creo que se le zzzz el dedo a Melissa, se le quedó dormido. Se le quedó dormido el dedo a Melissa. Mantente por eso mucho. Es que llevé el chofer a dormir porque se andaba durmiendo. Que si ya duérmete, Melissa, si tienes tanto sueño. No, es que no tiene escuela mañana, pues anda poquito desvelada. De hecho, pues, ¿qué hora serán? Oh my goodness, ¿qué hice? Moví mi chat. Moví mi chat, ya no los veo. Me voy a parar para arreglar mi chat porque me... No,
No sé dónde le piqué que se movió. No sé qué pasó con mi chat. A ver, ya volvieron. Creo que ya. No sé dónde le había movido aquí a mi chat que ya no los miraba. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Que se desmayó. Dejen ajustarlo. Déjenme ajustarlo. Este ya sé. No, 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 no. Tantito peor. Se me desniveló mi chat. Ahí así lo voy a dejar. Wow, gracias, gracias suscriptores, ya tenemos uno más. Un suscriptor más, ya tenemos 5 el día de hoy. Gracias, muchísimas gracias, mi gente. Gracias, gracias por esas suscripciones, la verdad, buenísimo, gracias. Súbete a mi moto. ¿Dónde está la báscula? ¿Por qué me pusieron báscula? Yo no la... ¿A poco tengo que ir hasta allá? No, güey, José. Ni modo, nos vamos a ir. Vamos a desobedecer la báscula, que me hace que nos van a multar, pero bueno, ni modo. Ni modo, ni modo. So, se me movió de todas maneras mi chat. No está muy bueno que digamos. Pero a ver cuánto va a ser la multa. Va, nos van a multar. ¿Por qué? Porque no llegamos a la báscula. Ahí está. 700 de multa por no llegar a la báscula. Andy cañón. Yo creo que ya andamos llegando a los 10.000 de multa. Santo Dios. Todo eso en un directo. Como ya casi. Y yo creo que ya llevábamos casi como 5.000. Yo creo que ya vamos por los 7. Por ahí es como 7.000. O sea, ya casi llegando a la. Hijo de su mecha. 700 de multa por no llegar a báscula, mi gente. Wow. Y andamos entrando ya por aquí al estado de Montana, ya, mi gente. Ya andamos entrando aquí al estado de Montana. Así que andamos ya en un lugar que no habíamos venido, porque se mira el camino, la carretera gris. Es porque no habíamos transitado por estas carreteras. Nos vamos a ir acá en la toma de enfrente, la de acá arriba, para mirar más el panorama. Estamos en tierras nuevas, así que no hemos transitado por acá. Está virgen esta carretera. Es nuestra primera vez. Era la primera vez. La primera vez de todas. Que te entregué el corazón. No, hombre, no me la sé. No, no me la sé. Mejor no la canto. Así es, madrina. Así es, así es. Tenemos las 7:20. Creo que llevamos 3 viajecitos ya por esta tarde. Wow.
contento, contento. Tenemos ya 5 suscriptores el día de hoy. Muchas gracias, me hacen feliz, la verdad, la verdad. Aquí van a hacer una báscula todavía, o por lo menos está cerrada. No sé si todavía no está en servicio o hoy está cerrada, pero ahí está una báscula. Es Belrosita, madrina. De pelos el champú. No, es que dice. Es puro Belrosita. No, no, pues es que, madrina, pues sí, nomás. A ver, dígame si el Yamira manejaba un trailer feo. No, 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 todos están de pelos, madrina. Todos están de peluche. De peluche para el estuche, mi madrina. O como dice, el peluche va para el estuche. Ay, 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 ay. No, es una chulada, ve nomás. Es que yo estoy enamorado. Enamorado del amor. Y ahorita que digo enamorado del amor. Oye nomás, qué bonito motor de freno motor trae. Chulada. No me diga, el muñeco, el mono ya empezó a pegarle sueño. Ahorita que digo enamorado del amor, me acordé de unas canciones hermosas, chulas, lindas, de Bella. ¡Sí! ¡Santo cielo! ¡Yamir! Párate. No, es que andamos haciendo un despapalle. Déjeme busco unas canciones. A ver, aquí está un repertorio. Vamos ahí. Yo me gustan las canciones de ese vale. Yo no sé si les gustan a ustedes, pero a ver si se escucha bien. No, no sé. Vámonos, ¿por qué? Porque ya chocamos. Soy romántico. A ver si me dice qué artista es, madrina, ese que está cantando. ¿Sí se escucha bien? A ver si lo escucha y me dice qué cantante es. A ver qué tanto sabe de artistas. Lo ponemos ahí en la cita de Balvin, ahí en el café. ¿No se escucha, madrina?
ausencia quedará si tú no vuelves. Eso es para si no va a la cita con la Balbina. Si tú no vuelves, morirá. Y yo también. Con su dolor me morirá. ¿Verdad que le gusta más la música gabacha, madrina? ¡Órale, hermanos mactanos! Mantente a la izquierda. Debas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender que la pobreza se sabe madrina. ¿Cuánto me escribió ahorita que entregue y le leo? Porque si no. Vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Con las canciones románticas, ¿o qué, madrina? Gira a la izquierda. Ahora sí nos vamos a ver bien chingüengüenchones, ¿no? Con un cartel aquí por ahí donde... Para donde tiene que llegar a la cafetería, que no se pierda ni nombre. No se pasa, madrina. No, hombre, la Balbina seguro que ahorita está sudando hasta frío de la emoción. Hasta sudando de frío de la emoción la Balbina. Vámonos, 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 porque ya vamos a entregar, mi gente. Vamos a entregar este viajezazo. Tarararararara. Gira a la derecha. Aquí merito es, hija. Claro que sí. Sin problemas. Sin problemas. Un poquito otro choquecito, algunas multas, pero llegamos. Juntos los dos, llegó el momento.
momento indicado. Oh my goodness, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a tener que...? ¿Dónde tengo que parcar? ¿Tengo que reversear, ¿verdad? Del amor. Muy nomás. Ya que le cante la Balbina esa canción, ¿cómo quiere? Voy a chocar, vamos para adelante. Oye, hasta un beso le va a pedir. No, hombre, se va a armar. Ay, 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 ay. Puchila, le apestan. Epa. Tiene llanta, no va a tener piernas, ¿ah, madrina? Esta va a tener llantas, no piernas. ¿Hemos llegado? Ay, señora, llegamos. No te digo, madrina. ¿Qué nos echaron ahora? Papel usado, chisis. Siempre que hablan de papel usado, figuro como papel del excusado, del que usa uno y siempre papel usado. No manchen. Bueno, vamos a echarnos este viajecito cortito. Yo no entiendo por qué me quiere sacar por allá si puedo salir aquí derecho. Vámonos aquí derecho. Fuerte. Ay. Quiero cantar de placer. Vámonos, porque vamos a echar este viajecito, madrina, y nos vamos a dormir. Vamos a cortar el directazo porque ya es hora. Ya tenemos el directo. Yo creo que ya llevamos algunas buenas horas. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Si era una cita de conquista, no de otra cosa. Y este ya anda gritando. Gira a la izquierda. Vámonos. Mantente a la izquierda. Ya choqué, madrina, de emoción. Ya choqué de la emoción.
No, no, pues sí, sí, no. Pero, madrina, todavía tenemos pendiente la boda del McQueen. Y luego ya tenemos otra de la Balbina. Pues ya cuántas bodas, madrina. Ya cuántas bodas tenemos. No hemos podido casar al McQueen. ¿Qué? Pues no, madrina, no le conseguimos novia tampoco. Y bueno, a lo mejor la Balbina se nos adelanta. Mejor de veras la Balbina se le adelanta al Macue, porque híjole. ¿Cómo no, madrina? ¿Qué insinúa? ¿Que soy poco aventado o qué? Es que la gente no se anima, no se avienta, pues. Saludos, saludos. Saludos, Raiden. Epa, epa, epa. Hombre, ya no andamos chocando por acá. Saludazo, un saludazo, Raiden. Aquí andamos, bro, aquí andamos echándole. Andamos aquí con el Castores, déjate lo presumo un poquito, no sé si ya lo miraste, pero si no, aquí te lo presento, el Castores, mira qué bonito. Qué bonito lo bonito, ay, ay, ay. Mira qué pechocho, están Castores. Les trae el tractocamión también, es del Castores, aquí. Con su caja respectiva de paqueterías Castores, así es que... Chula, la chulada de camión es el T680. No, hombre, está pechocho. Vámonos a cabina. Vamos a chanclearle. ¿Por qué? Porque nos queda. Ya vamos a llegar. 31 minutos. Agarramos una carguita cortita, cortita. Ahí les encargo el like, mi gente. Ahí les encargo un like por ahí. Vayan dejando su like, mi gente. Ahí te presento a madrina Zaira, por si no la, si no te habías tenido la oportunidad de chatear con madrina Zaira. Ahí está, ella me está siguiendo ya casi todo el directo. Sí, está bonita esta skin. Está bonita esta skin del Castores. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. ¿Por qué dice su madrina? Es que, no sé, yo creo que hay personas que no les gusta a lo mejor convivir con la demás gente, o no sé, de repente será eso. Ya ve que también cuando entra... Continúa a la izquierda y cuando entra por allí la tía Chopa y la tía Sopa y esta también, gira a la izquierda. MX, nomás entran y dicen hola y a mí y ya, les saludan y ni contestan. Estamos en un tiempo, madrina. Estamos en un tiempo donde no sé si usted se, yo creo que sí.
Ha notado que la juventud de hoy en día no saluda. O un hola, pues, o sí, pero ahora sí que como en la vida real, pues me refiero. A veces en la vida real va uno a visitar a un familiar o a alguien y no saludan ya la familia de uno, ya no saluda a la familia, nomás llegan y si es una fiesta, una diversión, llegan, se meten y a convivir con los primos, Continúa con a los la amigos, derecha y vuelva a pero girar a la no es que derecha. saluden a la familia, ya como que se volvió eso. Gira a la derecha. Yo recuerdo cuando, yo a mí digo, me acuerdo Esté preparado para girar a la mis izquierda. padres siempre nos tenían acostumbrados a que cuando íbamos a visitar a algún tío y Gira a la llegamos a saludar de izquierda. mano a los tíos, a los primos. De beso no, porque no soy de la gente de beso. Hay mucha gente que se saluda y se saluda de besito y toda la cosa. Fue No, un yo buen sí no, viaje. yo no me acostumbré a eso, pero sí el saludo de mano sí. Y yo lo digo por mis hijos, porque yo digo a mis hijos son cabezones, porque siempre les digo saluden a sus tíos, a sus primos. Y en el momento sí, en el momento saludan, pero ya al ratito, digo, va uno a la siguiente vez y ya no saludan. Si no les dice uno, ya no saludan. Necesito uno volverles a decir, digo, no sé. Nosotros no, digo, nosotros nos enseñaron una vez y no nos tenían que decir dos veces. Ya uno como que uno ya carburaba. Ya la próxima vez saludaba a uno. Vamos a llevar. Dice que alimentos envasados, yo los veo a granel. Vamos a echarnos Estamos otro preparados para viajecito. salir. Voy a echar otro viajecito y ya cortamos el directo ahí. Qué bueno que te haya gustado la skin. Sí, está bonita esta skin. Por ahí estaba, no sé si estará todavía en la Water Shop. Ups, se cayó mi fonito, mi teléfono. Se cayó mi teléfono y se escalabró. Sí, no, es que así era, así. Yo recuerdo, sí, así, nuestros viejos padres y no les gustaba que mientras ellos estuvieran platicando con los tíos, platicando con con mis abuelos o algo así, no les gustaba que les cruzáramos, que no anduviéramos correteando enfrente de ellos, ni mucho menos, porque no, era una educación diferente y uno respetaba. Yo recuerdo, no es que nos, digo, yo en mi caso no es que me tuvieran que andar a dice y dice las cosas. Así como tú dices, a veces con tan solo una mirada que le daban a uno ya captaba que las cosas no estaban bien y ya se comportaba uno. No necesitaban decirle a uno, haz esto, al otro, haz aquello. Una mirada ya lo aplacaban a Gira a la uno. derecha. Y ahora no, ahora nada. Ahora es un desorden. Por más que les enseña uno a los hijos, les inculca uno como que Esté preparado para girar a la izquierda. les vale rollo. Gira a la izquierda. Ok, Pancracia, vamos a la izquierda. Tenemos que ir a cargar, estamos aquí a 9 minutos, así que vamos a cargar
Y nos vamos a llevar otro viajecito, aunque ya se nos hizo de noche otra vez. Santa cachucha. Son las 9, ya se oscureció de nuevo. Tengo que darle a la derecha o a la izquierda, Pancracia. ¿Cómo está, señor Eric? Saludos, saludos. ¿Qué andamos aquí? Andamos chancleándole aquí al Castores. Le estamos dando gacho aquí al Castores. ¿Cómo ha estado el día de hoy? Ha hecho, y ese ya se quedó a la mitad, pues ya mejor que se vaya. Fíjate que ya me acostumbré a conducir afuera. Anteriormente la cámara 2 no la dominaba. Continúa casi la y derecha, siempre era en cabina. Vuelva a girar a la y derecha. ahora ya me acostumbré. Ya me acostumbré a manejar acá. Y luego, si te fijas, no, para conducir y agarrar la carga. Has llegado a tu destino. No sé, no he podido reversear y agarrar mi carga. Si yo ahorita la confirmo aquí. Confirmo mi carga. Sí, la estoy viendo que está de allá detrás. Pero para llegar a mi carga, para agarrar la carga, reversear y todo, no me hallo, no puedo. No puedo reversear, no. Tengo que por fuerza usar la cámara, ahora sí que otra toma, porque esta toma nomás no puedo reversear así por el espejo. No, porque yo no sé, pero no puedo reversear, al menos que quede muy derecho, pero uff. Por allá está mi carga, no creo que pueda llevar mi camión derecho hasta allá. ¿Quién sabe para dónde anda mi carga? Yo la veo como poquito para acá, pero quién sabe. No, ya valió tortas. Valió tortas. Por eso es que uso esta cámara, porque mira dónde está. Mira dónde está mi carga. A ver. No creo que la pueda cargar. Ando pa' quién sabe dónde. Miren dónde ando. Nunca he podido, no. No sé reversear, la neta.
Voy a tratar, pero uff. Me cuesta uno y otro a medias. Por fin, a ver, vamos a ver acá qué tan quedé. Bueno, no tan peor. Me esforcé y sí, eso es lo que pasa. Yo creo que lo hace uno de. Yo creo que a veces es como pura flojera. Porque no sé, a mí, ya. Pero si te fijas, tuve que agarrar la toma de perdido salir afuera y orientarme un poquito para poder reversear. Vayamos. Porque yo creo que si no me oriento, difícilmente me había podido ver para haber agarrado la carga. Pero bueno, me orienté una pura ocasión, una pura vez, y parece que sí la enganchamos. Wow. Me tengo que acostumbrar. El amigo este, Eric, dice él que él maneja. No, he mirado puros ratitos de su directo, porque por lógico que uno también hace directos y tiene uno poco tiempo de mirar un ahora sí que un viaje completo de un coleguita. ¿Por qué? Porque pues uno también está haciendo sus directos y tiene uno poca chance, entonces entra unos ratitos nomás. Pero él dice que le gustaría, o sea, le gusta manejar pues un poquito más ordenado por Gira a la izquierda. cuestión de pues para que se vea un poquito más real, ¿no? Y yo no, yo manejo bien cuachalote, ya chocando y volteándome y recio y Vaya recto. por eso tenía las multas desactivadas y todo. Y las activé y también el cansancio para el chofer también lo activé. Salió más o menos, a pesar de que me aventé una sola, ahora sí que me orienté poquito con la toma de afuera y ya de ahí me la quemé en el echando reversazo en el espejo. Parece que sí se armó. Yo creo que sí se arma si lo practica uno más seguido. Que pasa que yo creo que me fui a lo práctico. Me fui a lo práctico, ¿no ves que ya mucho uso la cámara de afuera? Ya me volví así bien, bien práctico Vaya y recto. normalmente uso la cámara de afuera, pero lo lógico sería esta. Y a mí me no sé si notas aquí dentro de mi cabina, a mí me gusta nivelarlo para que se miren los dos espejos, tanto al derecho como al izquierdo. Porque normalmente cuando uno agarra el troque está como si fuera aquí así, la toma más o menos así. Y yo la nivelo para que se miren los dos espejos para reversear. Ay, hijo de su mecha, ¿qué pasó? Pensé que me echaron la policía, dije, ya valió. Dije, ya valió. Fue algún mod que bajé. Fue algún mod que bajé que ni supe cuál fue. Un mod que bajé que traía. Que ya venía ese mod Continúe a con. la izquierda y vuelva a girar a Que la bajé izquierda. ese mod con la pancracia. Ahora yo le llamo la pancracia. Gira a la izquierda. Que tiene el lógico, el GPS. Que habla. Y se quedó, y nada más lo tengo en este perfil, porque tengo muchos perfiles, y nada más en este perfil lo tengo, no supe ni en qué mod se bajó, y ya se quedó ahí anclado porque le quité todos los mods aquí a este perfil, igual ahí está la pancracia hablando, es el Entonces no supe ni qué pasó, a mí ni en cuál mod fue el que venía la pancracia. Y ahí se quedó por siempre. Me gusta que hable la pancracia porque a veces que está el
que está el chat muy silencio y yo voy manejando y la Pancracia ahí me dice, dale para acá, dale para allá, y voy platicando con ella, la Pancracia. Sí, no, es que te digo que se vuelve cómodo, yo creo. Y, sí, más que nada eso es. ¿No ves que antes, yo antes, al principio, por lo menos todas las cargas las entregaba en el, ya ves que tienes tres opciones y la siempre la entregaba en el último, en la opción más difícil, que era para conseguir toda la puntuación y todo. Y te dan puntos y todo. Y después me volví comodín, simplemente nomás llego y entrego en automático y sale, vámonos al que sigue. O sea que se vuelve uno práctico y pues y por eso es que cuando me toca o cuando quiero reversear o quiero a veces hasta en la toma de afuera me cuesta. Hasta en la toma de afuera me cuesta parquearme. ¿Por qué? Porque me falta práctica, porque lo fui dejando de lado. Fui dejando de lado la práctica y ahí está el problema. Pero necesito llenarme de paciencia porque soy muy impaciente para todo. Quiero llenarme de paciencia y hacer las cosas un poquito mejor para agarrar las cargas reverseando en el espejo. Quisiera, voy a tratar de entrenar a reversear el doble remolque, que uff, ese sí no cualquiera lo hace, la neta. Yo, mis respetos para todos aquellos que reversean doble remolque, parquean y cargan. Un doble remolque, la verdad, mis respetos. Sí. O sea, todo es cuestión de práctica, ¿no? Así que voy a llenarme de paciencia y empezar a practicar todas esas maniobras para poderlas hacer. Es más chido, ¿no? Digo, sí es más chido ser un poquito más real en la forma de jugar el American Truck. Porque pues sí, yo nomás agarro el camión y fierro y fierro y fierro y siempre muy arriba, el velocímetro arriba de lo permitido y todo ese rollo. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Sí, no, es un gran desafío. Yo me ha tocado. Aquí nos van a mandar pa quién sabe dónde. ¿Por qué? ¿Porque va a estar cerrada la salidera o qué? Salga a la derecha. Pero Pancracia, ¿cómo va a salir a la derecha? Ok. No, está nomás un. Está nada más un. No, pues no, pues ¿un qué? Está cerrado. My goodness. Okay, vayamos a buscar una nueva ruta. Está cerrado ahí el changarro. Bueno, vamos a tener que hacer un retorno. Sí, no, no, es que es difícil, imagínate un doble remolque. Pero para eso tengo que acostumbrarme a reversear con uno solo, pero acostumbrarme, que se vuelva, o sea, como que se vuelva un hábito reversear un remolque. Y después de ahí pasar a ir entrenando un doble remolque. Pero ya que se vuelve un hábito de reversear el remolque sencillo, porque si no, yo muchas veces me ha tocado calarle a reversear. Continúe a la derecha Y y recuerdo vuelva en a salir a algunas la derecha. ocasiones, en los principios de mi estancia Salga aquí a en la el derecha. YouTube, mi juego, y ves que agarra uno cargas
como las cargas de máquinas forestales que vienen en camas bajas, pero tienen un dole, tienen una extensión y luego todavía me nombre. Y el problema no es, a mí normalmente agarra la carga en lo normal, o sea, todo bien. El problema es que son camas bajas y a veces se queda atascado el camión, ¿sí? Se queda atascado el camión porque pega el remolque o la cama baja, pega de panza. O a veces una subida y no puedes subir el camión, tienes que reversear y dale y dale. Y vuelve a girar a la izquierda. Y ahí es donde estaba el reto. ¿Por qué? Porque empieza a atravesar el remolque para un lado y para otro. No, se vuelve pesado. Es muy, muy difícil, muy difícil. Y se acostumbra uno ya cuando... Mantente a la izquierda. Cuando empecé ya que tenía la cámara cero y todo eso. O sea, cuando no tenía la cámara cero... sudaba uno la gota gorda y poco a poco. Y a veces terminaba uno abandonando cargas. O... duraba uno horas allí para poderlo subir en una subidita que está... Pero ya cuando se... Oh, este ya le pegó sueño. Pero ya cuando se vuelve que usa uno la cámara cero, nada más dice una, pues, que se atora, pues usa uno la cámara cero. Continúe, te digas, o sea, todo lo que cambió a consecuencia de tener una cámara cero, pues es mucha. Y se vuelve uno comodín, repito, se vuelve uno cómodo. Ok, Pancracia. La Pancracia. Me gusta que ande la Pancracia aquí conmigo. Tengo que llevar a dormir a este muchacho porque se va. No sé si a lo mejor alcance a llegar. Voy a tratar de llegar con el tiempo que le queda. Para no cambiarle el horario, porque si no, aunque ya trae un sueño el chofer, ya anda durmiendo. Ya trae sueño el chafirete Yamir. Vamos a ver qué. No, y luego yo digo que okay, también influye mucho reversear en la noche, imagínate. Imagínate, de por sí reversear se vuelve un reto y en la noche pues tantito peor. Se puso el monito en rojo, me parece que voy a tener que llegar a dormirlo porque si no se me va a apagar el camión. Ya se puso en coyoyayo, valió sorbete. Ay, señor, ¿qué pasó aquí? Kevin, ¿cómo anda Kevin? Saludos. Saludos Kevin. Un accidente aquí, que se cayó la carga a un coleguita. Estamos al 100 y un plus, Kevin, aquí echándole varilla, ya casi cerrando el changarro. No he chocado. No he chocado. Alguien chocó ahí, se le abrió las coleguitas, se le cayó la carga. Pero ahorita no he chocado, gracias a Dios. Andamos bien, acá andamos por el estado de Montana.
Vamos a chanclearle, vamos a chanclearle. Ay, no. Je, trae bastante sueño este camarada, dice. Pero ya vamos a entregar, faltan 27 minutos, así que lo vamos a ver, a ver si llega. Sí, ya tiene sueño el chafirete Yamir. Ya se va durmiendo. No lo hemos chocado. ¿Qué pasó, Kevin? Muy poco, hoy he manejado poquito más, poquito más ordenado. De eso de que activé las multas y todo, o sea que he manejado poquito más ordenado. Y me anda, de repente me he recargado por ahí algún, ya ve que siempre ando, necesito los dos carriles para mí solo. Y de repente me le he recargado algún carro y me cobran multas. Pero en sí, continúe a la derecha y vuelva a salir. Pero en a la sí derecha. Vamos bien. Pobre chofer, se va durmiendo, pero ya vamos a llegar a entregar viaje. Salga, ya hemos descubierto. Derecha. Sí, no, es que se duerme y ya no tiene control del volante. Haz de cuenta, pues, o sea, es como si se durmiera en la vida real. Se duerme el chofer y se va a lo derecho, ya no tiene control. Gira a la derecha. Pero aquí lo vamos a ir aguantando hasta que, entreguemos carga. ¿Cómo es que se nos va a dormir antes y ya mero llegamos? Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Ok, Pancracia. Gira a la izquierda. Tus órdenes serán cumplidas, Pancracia. Estamos a 3 minutos aquí, que se aguante el chafirete. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. ¿Aquí? Quítame ahí, por favor. Ah, gracias. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Llegamos hasta que llegamos, ¿verdad? Ya vamos llegando. Pues yo creo que más de 2 horas, ¿no? Acabamos. Yo creo que tengo ya más de 2 horas. Yo siento que ya duré casi 3. Lo voy a dejar hasta allá a ver qué tal nos va. Yo pienso que tenemos ya más de 2 horas. ¿Dónde tenemos que poner la carga? Ande cañón. La carga tiene que ser acá a la vuelta. ¿Ustedes creen que yo vaya a meter esta carga en su sitio? No lo creo. Ni siquiera sé dónde voy. Ay, no. Ni siquiera sé dónde. Aquí, no, hombre. Miren aquí donde tengo que meterla, ahí donde andaba. Ay, 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 ay.
Que no se ve ni más. Es que no se ve ni más. ¿Dónde ando? No vas ondeando. Hijo de su mecha. No les digo. No se puede, no se puede. Cálmate, chofer, cálmate. No, así está pelada para reversear. No, nomás no me hallo. No me hallo. No, de adentro de la cabina está muy pelada. Aquí yo le veo una cosa mala de los camiones. Porque no tienen... No tienen luz en la reversa, en las cajas. Vamos dejándola ahí. No tienen reversa en las cajas. Nada más el lógico, el troque es el único que tiene reversa, pero en la luz. Ande cañón y nomás estos viajecitos. No, hombre, estampa. Nomás andábamos simplemente curiosidad. Pero ya vamos a cortar el directazo aquí, mi gente. Buenas noches, Kevin. Buenas noches. Te fuiste. Bueno, así es. Buenas noches a todos. Vamos a cortar el directazo aquí. Pues, ¿qué más? Ya estuvo. Ya es hora de la mimis. Así que cuídense mucho, mi gente. Gracias por esos likes. Gracias por esas suscripciones. Y apoyar un montón. No, esas nuevas suscripciones. Así es que gracias. Aquí estaremos mañana, primero Dios, otra vez con otro nuevo directazo. Así es que, pues, cuídense mucho. Cuídense mucho. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias una vez más. Un abrazo. Que descansen y nos vemos mañana una vez más por acá en este mismo canal. Y esto fue American Truck Simulator el día de hoy con nuestro camionazo, el merito mero, el Castores, mi gente. No hay más, no hay otro. Hasta pronto, adiós.